Bueno, la verdad yo lo miro correcto, pues, porque cuando viene, digamos, desde el cementerio sobre la municipalidad, uno va como para el cementerio y hay gente de que dobla a la izquierda como para la terminal. Bueno, yo lo miro bien, pues, que cada luz de semáforo indique para dónde va, puede girar, pues. ¿Considera que se gasta gasolina mientras está aparcado y dan la vuelta? No, porque la verdad el semáforo cambia rápido, pues, yo ahorita me acabo de estacionar 10 segundos y ya el ¿No te semáforo. molesta vos? No, para mí no me molesta. No, yo lo miro mal porque hay flecha y está la luz normal. Entonces enchivola todo uno ahí. ¿Cómo que usted gustaría que quedara? Normal como estaba antes. Desde que vinieron a arreglar aquel día quedó así. Yo pienso que debe quedar normal, pues, como todos los semáforos. En las Ceiba son normales los semáforos. Aquí es un solo vergueo. Es más, aquel de la Texaco hubo accidente. Ahora lo estaba viendo yo, que cambia al mismo tiempo y los metemos todos de un solo. Para algunos transportistas es favorable que este semáforo funcione en circunferencia, o sea, que dé la vuelta. Pero unos otros se quejan que debería ser como son los semáforos a nivel mundial, que los que pasan de norte a sur lo hacen de este a oeste. Bueno, según he estado experimentando, ocasiona un poco de retraso porque tenemos que esperar que dé la vuelta y eso siento yo que ocasiona congestionamiento en el tráfico. Y bueno, anteriormente pues, pero hay una ventaja que ofrece, que es más seguridad para el que va. No, no, definitivamente no, nadie lo va a encontrar, pues. Entonces, esa es una ventaja, pero la desventaja es esa porque ocasiona un poquito de Entonces, contratiempo. que se cambie el funcionamiento o que siga así. Bueno, la verdad es que si se ve desde el punto de vista de seguridad, está bien así. No, está bien porque uno avanza más rápido. O sea, tanto como el que va a doblar como el que va derecho, avanza más rápido. Yo lo miro bien así. Yo lo miro bien, Walter. ¿Por qué? Pues yo he visto en otras ciudades y trabajan de esta misma manera. Sí. Sí, o sea, así como está trabajando este, lo he visto en otras ciudades grandes y no ha habido problema. Sí. ¿Alguna gente está quejándose que no es correcto como está? Pues tal vez falta de que no conocen, no han visto otros semáforos en otras ciudades y por eso no se han acostumbrado. Están acostumbrados al del Banco Atlántida, por eso tal vez que lo sienten incómodo. Pero hay que acostumbrarse y educarse. No, a mí me parece que está incorrecto esto de los semáforos, hermano. Porque para comenzar tenemos este que le da vía a la terminal y solo dura como 10 segundos, si acaso, quizás menos. Entonces no lo veo correcto. Debería de retomarse totalmente la Banco Atlántida. Debería retomarse, o quizás es siempre así, pero que todos tengan la misma, iguales, el mismo tiempo. Lo veo bueno, lo veo bien, a excepción de los problemas que tenemos con la energía, ¿va? Que a veces hay mucho fallo de energía, entonces ahí es ¿El donde estamos. Funcionamiento en sí del aparato? Está correcto porque no hay pérdida, ¿me entiendes? Lo tenemos ya solo para una sola vía y cuando es doble vía, hay mucho conductor que no espera la flecha, entonces tiende a haber algún problemita. Como has podido escuchar, las opiniones son diversas. Algunos están a favor, algunos están en contra del funcionamiento de este aparato. Esperaremos a ver qué dice el tiempo y ojalá no se den accidentes y hechos que lamentar en esta intersección. La cámara es de Jesús Molina, informando Walter Funes.